en este rato del programa, que estem a divendres, que és l'últim divendres del mes de juliol, que vos pareix una miqueta de música. A més, una música que és especial i particularment a mi m'ha agradat molt. I espero que a vosaltres també la volem compartir avui en la presència de l'autor de les cançons, compositor i cantant, li diuen Jorge Castro. I així vos presenta este disc que se diu 10 anys després i que el títol ja és prou, en fi, il·lustratiu de el que ell conta i és la seva trajectòria de 10 anys. Jorge Castro, ara el sentirem i l'escoltarem en directe. A més, té unes col·laboracions en este disc de primer ordre. I si no, a veure si conegueu a este home. Me muero de ganas de decirte te quiero. Y sé que es imposible, no puedo, no debo. Maldigo el paraíso que cuando se presenta no dura lo que una estrella fugaz. Al fin la tuve entre mis brazos, aquí está y se va. Y sé que no podré volver a verte jamás. Lavaste mi pie contra tu pecho de luna, de tu mojado pelo de espuma. Revivo aquel milagro de la marea blanca, que era tu cuerpo derramando luz. Aún palpita en el recuerdo, eras tú, eres tú. Y sé que no podré volver a verte jamás. I la cançó se diu Volver a verte, i per descomptat és el gran Luis Eduardo Auti acompanyant a Jorge Castro en esta cançó, una de les joies que podem trobar en este 10 anys després. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Qué tal por Valencia? Estás Estupendo. Teniendo una tierra un buen maravillosa. Día. Sí, sí. Lo celebro, me alegro de que hayas tenido un ratito para venir a vernos y para compartir con nosotros este 10 años después con un lobo aullador en su en su portada. Eres un poco, eres también un lobo, no sé si estepario, solitario no parece mucho, ¿no? Pero no, me gusta, libre, tal vez. Sí, intento serlo. Me gusta la soledad escogida, ¿no? Como decía mi amigo Pablo Guerrero. Nadie quiere estar solo, pero en momentos puntuales está muy bien. Y el tema de la libertad, pues es una cosa que hay que intentarlo. Hay que intentarlo a pesar de la sociedad, ¿no? Que es imposible, yo creo, ser libre completamente, pero por lo menos intentar vivir según tus ideales y según lo que tú quieres hacer en la vida, ¿no? Eso ya es bastante, bastante libertad, conseguir esto. Y conseguir además, 10 años después, desde que arrancara tu proyecto, a nivel de composición de canciones y de editarlas, pues que un maestro como Luis Eduardo Aute. ¿Cómo es esto? Esto no se coge el teléfono y se le llama. Está el señor Aute, sí, un momento. No, que yo, sí, Jorge, no, tengo una. En fin, a ver si te puedes venir un día. ¿Cómo surge esto, con esta colaboración? Bueno, Luis Eduardo yo lo conocí, tuve la inmensa fortuna de conocerlo en un homenaje que hicimos a Miguel Hernández. Y yo, pues, yo como un seguidor más, ¿no? Fui, me presenté, hablé con él. Y la verdad es que como es un hombre tan grande en todos los sentidos y tan generoso y demás, pues desde entonces tuvimos una relación un poco de, no de amistad, pero sí de correspondencia, de hablar de vez en cuando y demás. Tuve además la suerte que yo la primera vez me quedé bastante sorprendido cuando saqué el primer disco,
Él lo escuchó y me mandó una carta manuscrita diciéndome lo que le parecía el disco y luego pasó con el segundo. Esto, para tenerlo casi enmarcado, entonces, ¿verdad? Claro. Una crítica del libro, claro, a, claro. A tu primer disco, ¿no? Entonces eso, un día ya me volví loco escuchando esta canción, ya me dije, voy a decírselo, que me apetece cantar esta canción, que además ha sido tan importante, ¿no? Es una de las canciones de la banda sonora de mi vida. Entonces se lo dije y me dijo que sí, y todavía no me lo creo. Bueno, el primer disco, ¿Quién eres tú? Con sí. Ismael Serrano. Trabajó también, ¿no? En el que ahí tuviste también grabé en su estudio. En el estudio de Ismael uh-huh. Serrano también, ¿no? Ha sabido rodearse de buena gente. En siguientes grabaciones ha colaborado con él Antonio de Pinto, el gran Javier Bergia, sí. Que yo creo que este país, yo creo que todos debemos una mayor reivindicación de un auténtico genio incontestable. Totalmente. Para mí es el John Martin español. Sí. No suficientemente reconocido. ¿Cómo está el bueno de Javier? Hace un montón bien, que no le veo. Sí, yo hace también bastante que no le veo, pero eso es otro que te voy a decir. Es de otro él, ¿no? Extraordinario, es otro compositor maravilloso. Es tremendo y muy buen tío, y un tío estupendo. A la hora de escuchar tus canciones, además, no sé si por la manera que tienes de vibrar las notas en la garganta, o no sé, a la hora de los arpegios que haces, no sé muy bien. Hay veces que me recuerdas a Joan Bautista Humet y otras a Joan Manuel Serrat, no sé muy bien. Bueno, bueno, también son grandes referentes, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, imagino que todos ellos han sido buenas influencias, ¿no? Compañeros de viaje, de sí, la mochila, ¿no? Yo es que desde que tengo uso de razón estoy escuchando música y yo es que amo la música, ¿no? Si no, no estaría aquí. Entonces, siempre todas las músicas que han pasado, digamos, por mis manos, las he escuchado, tengo muchísimos referentes. Empecé escuchando, por ejemplo, mi hermano es heavy, me ponía Barón Rojo, me ponía... Caray, de hecho, Hermes Calabria, el baterista Barón Rojo, sí, ha grabado las baterías conmigo. O sea, otro sueño cumplido. Otro sueño cumplido. Sí, sí. Entonces, es que escucho todo lo que... Y todo intento que me empape, ¿no? Todo lo que me rodea. Intento aprender cada día. Como letrista, además, Jorge Castro, se nota que hay un amor por la poesía. Ahora nos contará, porque nos ha avanzado, sí, que hay un proyecto también muy, bueno, que verá pronto la luz, relacionado con la manera que él tiene de expresarse a través de la escritura de la poesía. Pero como además has traído tu inseparable guitarra, pues yo creo que podríamos regalar a los telespectadores, ¿no?, uno de los temas en acústico, y aparte con armónica y todo. Fantástico. ¿Qué tema vas a interpretar? Sí, pues voy a cantar No esperes, la canción con la que abre 10 años después. Porque además yo he intentado también, sobre todo en siempre, pero sobre todo en este disco, como está la cosa tan mal, y yo sé que lo estamos pasando tan mal en general, entonces un grito de esperanza y un grito de decir no te vengas abajo y aprieta los dientes y sigue. Pelea, que merece la pena. Sí, ¿no? Vuelve a levantarte si estás en el suelo, como dice la canción. Perfecto, pues vamos allá con esta versión acústica de No esperes con Jorge Castro. Voy caminando el viento, las calles, los ríos de gente que pasa. Miro la puerta entreabierta que lleva otros tiempos que no recordaba. Y mientras la ciudad avanza indiferente, no tengo prisa por llegar a ningún lugar. Busco algunas monedas e invierto en silencio para que el azar no me duela. No tengo remedio, describo momentos para los que viven sin mirar, que esperan algo que no volverá. No tengas prisa por llegar a ningún lugar. Y luego vuelve a levantarte si estás en el suelo. No mires atrás, sabes que es tu momento. Que no se haga tarde para gritar. Nada es fácil.
fácil, no esperes a que el miedo te ciegue, no le des la espalda al porvenir. Ábrete paso tras el muro del ocaso, deshojando lunas de silencio. No te rindas, no podrán contigo, el tiempo no es tu enemigo, te hará fuerte para avanzar. Si te traspasa el frío invierno, plántale cara al viento y no des un paso atrás. No esperes algo que no volverá. No tengas prisa por llegar a ningún lugar. Y luego vuelve a levantarte si estás en el suelo. No mires atrás, sabes que es tu momento. Que no se haga tarde para gritar. Si te cuesta respirar, rompe tus cuerdas y echa a andar. Bonito. No esperes, sí señor. 10 años después, los 10 años de trayecto, lo que ha llevado hasta aquí a Jorge Castro, y este es el tema que abre precisamente el disco, en el que aparte de esa colaboración que hemos escuchado, estupenda, ese temazo, Volver a verte con Luis Eduardo Auta, y una colaboración con Cristina del Valle, también sé que es buena amiga, otra luchadora, una peleona, con un tema además muy intenso también, que reivindica el que todos cabemos aquí, sí, ¿no? Que no hay que poner fronteras, ¿no? Que para qué, ¿no? Sí, es que es una pena. Yo veo, viendo las noticias, ¿no? Ves cómo el dinero se mueve, además, con tanta facilidad, que es alucinante, que ni la cárcel los para, ¿no? La gente que coge el dinero, se lo lleva a un lado, se lo lleva a otro. Y eso no pasa nada. O sea, al final, casi que la gente que roba no paga nada, paga muy poquito, y esperemos que cambien las cosas, ya aprovecho para decirlo. Y luego las personas les ves cómo están subidos una valla y se caen de la valla, no sé. Jugándose la vida a menudo. Jugándose la vida. Con sus hijos, es una cosa que sí. Que no es, es una hermosa canción también que nos hace pensar. Se llama Solo quiero caminar, con Cristina del Valle, que también aprovecho para mandarle un beso muy fuerte también a Cristina. Es otra grande. Sí. Bueno, y tu vena poética no solo es como letrista, sino que además haces poesía y creo que tienes una buena noticia para los aficionados a la poesía y que pueden seguirte, ¿no? Sí, bueno, yo lo intento. O sea, es lo que decíamos esta mañana, ¿no? La poesía es una palabra muy grande. Pero llevo unos 8 años escribiendo, contando a través de ese tipo de escritura, ¿no? Aparte de las canciones, de intentar hacer poemas. Y ya, de hecho, en el primer disco, Pablo Guerrero, también otro buen amigo, recitó uno de mis poemas en el disco. Y bueno, al final ahora ya me he decidido intentar sacar un libro y he firmado con una editorial. Así que después del verano tendremos el Alferaz, mi primer libro de poemas. Muy bien, pinta muy bien. Bueno, pues ya te seguiremos en la página web de Jorge Castro, imagino que en las redes sociales irás comentando las novedades. Y de momento tenemos este 10 años después que estamos disfrutando mucho, por cierto, editado por Pick Up. Que además es una casa discográfica también con una larga trayectoria. Sí. Hombre, en la que, bueno, Mariano, yo recuerdo singles de Gato Pérez, pinchar en la radio singles de Gato Pérez, el EP es de la compañía eléctrica Dharma, por ejemplo, María del Mar Bonet y todos los grandes de la canción catalana. Estamos viendo el vídeo también de esa canción a la que aludíamos anteriormente, ¿verdad? Con Cristina del Valle, sí. Ese Solo quiero caminar, otra de las colaboraciones. Por lo que vemos que grabas en pequeños estudios también, a menudo caseros y demás, pero oye, con una calidad de producción más que decente, ¿no? Con un pequeño elenco con el que acostumbras a trabajar. Se intenta siempre, a pesar del poco presupuesto, de hacer un trabajo serio, sobre todo, porque al final el público se lo merece.
Entonces cada uno tiene que dar lo mejor de sí, es lo que yo intento siempre. Jorge, pues espero el libro de poemas también, en establecimientos del ramo también muy, muy pronto. Y oye, echarle un oído con calma a las canciones personales de este 10 años después de la trayectoria de Jorge Castro, este compositor, este músico, cantante, cantautor también, aunque, en fin, parece que suenan palabras más de los 80, pero bueno, es lo que es, desde sí. Luego. Canta sus canciones, las interpreta con el corazón y las compone él mismo, que se llama 10 años después. Jorge, ha sido un placer conocerte, gracias placer por el talento y por las canciones. Gracias. Aquí tienes casa cuando vuelvas por Valencia. Muchísimas ¿Has estado gracias. Bien? ¿Has estado comido genial. Buenas paellitas? ¿Has sí, estado a sí, gusto? Sí. Genial, lo celebro. Espero volver pronto. Vuelve cuando quieras, aquí tienes casa, Jorge, un auténtico Muchas placer. Gracias. Bueno, una chicoteta pausa, pero tomarnos ya en la par final del programa de así un momento. Tornemos, quién sabe.